Bueno, y una más de los delincuentes porque llegaron hasta el hospital de Itá para robarse motocicletas. En este caso estamos hablando del hospital distrital de Itá. Eran las 12:42 del mediodía de este día de ayer. Y cuando el señor Hugo Ibarras fue hasta el hospital distrital a visitar a su hermana que allí se encontraba internada y dejó su motocicleta en el estacionamiento del lugar como tantas otras veces. Grande fue ya su sorpresa que al salir ya no encontró su vehículo. Tras verificar las cámaras de circuito cerrado, comprobó que dos personas quisieron autorregalarse por Navidad dos motocicletas y no tuvieron mejor idea que llevarse la de Hugo Ibarra y la de otra persona que también estaba dentro del hospital. Este señor, la víctima, mencionó que se puede identificar completamente a las personas que robaron las motocicletas, por lo cual espera que la policía pueda dar con estos delincuentes. Vamos a escuchar la reacción de la víctima. La moto sí estaba dentro del predio del hospital y justamente hay un circuito cerrado, ahí vimos toda la cámara ahí, grabó todo el hecho, se vio la cara del muchacho del ladrón ese, y entre dos vinieron una señora y el muchacho que llevó la moto. ¿Y los guardias? ¿No tiene guardias ese lugar o a la noche no había más nadie que esté resguardando? Lastimosamente en ese lugar, a esa hora, no había guardia, en ese mismo momento. No había guardia de seguridad y no, y yo digo que por eso, porque fue robo ahí en el mismo predio del hospital.